Hola, SpeakCubers, el día de hoy tenemos una comparación entre dos cubos bastante buenos. Ya verán cuáles son, así que vamos para allá. Y bueno, vamos a empezar con la comparación. Primero va a ser el de acá, el Galaxy versión 2. Esta es la versión cóncava, porque ya he probado la Sculpture una vez y quiero probar la cóncava esta vez. Así que... ah, bueno, de una vez sacamos los dos para observar diferencias en tamaño también. Ya, a ver. Primero, accesorios. ¿Qué trae cada una de estas cajitas? El Galaxy trae, como ya sabemos, los que hemos tenido estos. Son tapitas en color negro por si quieren cambiar alguna cara. La mayoría creo que cambia el gris o plomo, no sé cómo le digan, pero pueden cambiar cualquier otra cara. Y el Dayan trae una bolsita similar a las de GAN, que esta me gusta más de hecho. Un desarmador y los resortes, que imagino que son para cambiar las tensiones de con las que viene. Bueno, pasemos al cubo ahora sí. Ya, en peso, este es mucho más ligero. Ni siquiera tengo que usar balanza porque se siente que es mucho más ligero. Los colores... no sé por qué suena. Lo averiguaremos. Los colores son casi iguales, me parece. Los mismos tonos, básicamente. Mismo esquema. Sí, mismos tonos, me parece. El morado un poquito más oscurito, el de acá, creo, hace que me guste más este de acá. Los agujeros para los cortes de esquina, me parece que son estos de acá un poquito más grandes. A ver. Tiene muy buen corte de esquina. Está demasiado bueno, de hecho. A ver, comparemos con el Galaxy. El Galaxy ya a mitad de giro me parece que se traba. El Dayan... el Dayan corta sin problema en... ¿cuántos grados serán? Bueno, el equivalente a 45 grados en 3x3. El giro también es más suave en el Dayan. Tal vez al comienzo eso puede ser un problema, ya que es menos estable en ese sentido. Pero cuestión de acostumbrarse, imagino. Como ya dije, el peso es un poco mayor en este de acá, por lo que quienes arman al menos con el cubo ya en las manos y no sobre la mesa y lo sostienen de esta forma con el meñique. ¡No, no, no! ¡Detente! ¡Levanta el meñique! ¡El meñique! Tal vez les podría resultar un poco más cómodo el de acá, ya que es menos peso que recae sobre el dedo. En tamaño es ligeramente más grande el de acá, pero por un milímetro o menos tal vez, pero es un poquito más grande. No sé si se llega a notar la diferencia a simple vista, pero sí es ligeramente más grande. En fuerza de imanes, diría que estos de acá son más fuertes. A simple vista, a simple giro no se nota. Esta da la apariencia que fuera más fuerte, pero es por que este es mucho más suave. Ya mencioné el corte esquinas, que este también tiene bastante buen corte esquinas, pero el de acá le supera. En fluidez, lo que mencioné, al ser tan suave, puede llegar a trabarse un poquito, pero costumbre, imagino. El de acá es un poco más estable, eso sí. Ya lo desarmé. Ya está. Tiene un sonido, no sé por qué, creo que alguna piecita se ha salido. Pero veamos si está por aquí libre nada más.
No, debe estar dentro de una pieza. Bueno, ya que saqué estos, veamos la diferencia en las piezas con el Galaxy. Bueno, podemos ver a simple vista que la esquina es más corta, al menos el palito de aquí, no sé cómo decirle. Las piezas, aquí sí se nota, creo que es más grande el Galaxy. Este que tiene un pequeño relieve en los bordes, similar al Sculptor, solo que el Sculptor tiene en todas las piezas. Esto solamente tiene en los bordes, tal como tenía el Waylon GTS3, un pequeño relieve, no tan marcado como en el 3x3, pero sí puede ayudar un poco el agarre. Aunque a simple vista no se nota si pasas al dedo rápidamente, pero sí se llega a notar a la vista. Después, ¿dónde está la arista? Aquí, bueno, aquí ya vemos que son dos piezas plásticas, como en el cubo clásico, dos piezas unidas. Aquí ya son dos piezas y la base de la arista, que es otra parte separada de la arista en sí. Bastante interesante. Así es como se encajan las piezas. Permite bastante bien el giro. Ah, saqué dos, ¿no? Sí. Bueno, como ya saben, la estructura es similar en cubos del mismo modelo, básicamente. Bueno, imagino que lo que suena aquí debe ser algún imán que está suelto. Aunque no sé cómo, ya que por magnetismo debería pegarse a otro, pero... O fácil, alguna piecita de plástico se ha quedado atrapada por ahí a la hora de hacer la fabricación. Bueno, eso ha sido básicamente todo. Voy a intentar un solve con cada uno a ver qué tan bien me va, ya que quiero probar este de acá. Y debo aclarar que el esquema con el que viene no es el que yo uso normalmente, así que puede que tenga algunas pequeñas trabas. Empecemos con el Galaxy. Y tampoco soy muy bueno en Megamix, así que no esperen un sub-1. .32 con el Galaxy. Es lo que normalmente hago, creo. Hace tiempo que no hago Megamix, así que veamos qué me sale con el Dayan.
Igual, 1.35. No sé si se dieron cuenta, pero como le dije, al ser tan inestable, es se me trababa un poquito, se me iba un poco los giros. En este sentido, este es mucho más estable. Pero imagino que con un poco más de ajuste y con un lubricante un poquito espeso como el Speed Control, podría hacerse mucho más estable. Podría considerarlo para seguir usándolo, si es que vuelvo al Megaminx. Así que, bueno, ya vieron, es un excelente cubo. Sí está a la par del Megaminx Galaxy, así que se los recomiendo bastante. Solamente setearlo un poco mejor y va a ser bastante bueno. Bye. Ah, me olvidé, antes de irnos ya resolví el misterio de por qué era lo que sonaba. Bueno, Marcos me ayudó. Marcos lo hizo, de hecho. Lo que sonaba no eran imanes sueltos, sino eran estas cositas que estaban en el centro gris y en el rojo. Imagino que son las arandelas que están usando en lugar de unas de metal, están usando estas de plástico entre el tornillo y el resorte. Así que era esto, así que no se preocupen de que vaya a venir con imanes sueltos, que es esto de acá. Bueno, veis. Y bueno, FQVers, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya saben cuál de estos cubos ha sido para mí el mejor. Por poquito, pero bastante bueno. No olviden darle like, comentar, activar la campanita para más notificaciones y suscribirse para más videos. Bye.